Cada día que pasa, está más cerca la fecha del fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, el presidente dijo que él se va a ir, pero la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seguirá con la transformación del país. Caminará de la mano con el pueblo mexicano y buscando siempre el beneficio de los más necesitados. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador ha recalcado que la doctora Claudia Sheinbaum es lo mejor que le ha pasado a México, ya que es una persona muy preparada y tiene capacidad para escuchar al pueblo mexicano, y según los pronósticos será una de las mejores presidentas del mundo. Escuchemos con atención este mensaje que le envía el presidente López Obrador a la nueva presidenta de México. Sí, no los que... ¿Cómo en Reforma? Hay muchos de aquí del gobierno de usted que suenan en el nuevo gabinete. Reforma suena cosas. O sea, ya como ya no están los de antes que destapaban, ya está destapando. El Reforma. Al gabinete. No, miren, Claudia es excepcional. Es mi presidenta electa. Yo soy presidente constitucional, pero en lo político, como formamos parte de un movimiento de transformación, ella es la dirigente. Desde que le entregué en el movimiento el bastón de mando. Y la respeto mucho, y además lo repito, pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos. No solo a nuestro movimiento, estoy hablando de todo el país. No hay nada mejor. Es una bendición. Por eso le tengo tanta fe al pueblo. Se dice, lo voy a repetir, aunque soy partidario del Estado laico, pero hay una frase que aplica muy bien en estos casos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia. Creo que eso lo usó ella, ¿no?, en su campaña. Sí, fue su lema de campaña. Es realmente, no me sigan preguntando sobre eso, porque voy a seguir repitiendo una y otra vez que es lo mejor de lo mejor. Mujer, ya de por sí. Las mujeres, con todo respeto, son más inteligentes, más decididas, más trabajadoras y algo muy importante, más honestas que los hombres. Y lo puedo probar, pero agréguenle que se trata de una mujer con un elevado nivel académico, doctora, bien preparada. A diferencia de los técnicos y científicos que tienen buen nivel académico, ella tiene un añadido que es fundamental,
el humanismo. Porque no se trata de ser una eminencia para crear la bomba atómica. Es la ciencia al servicio de la humanidad. Luego, experiencia. Luego, honestidad. No hay. Estamos hablando de que va a ser de las tres, no más, mejores gobernantes del mundo. Porque lo tengo que decir así, puede parecer exagerado, pero ¿con quién se compara? A ver, ahí se los dejo de tarea. ¿Con quién la comparan en América? ¿Con quién la comparan en Asia? ¿Con quién la comparan en Europa? Véanlo. Ahí se los dejo de tarea. No estamos hablando de una gobernante más. Estamos hablando de una gran dirigente. Todo esto gracias al pueblo de México, que es mucha pieza, que le pueden cuestionar, ya con objetividad, con argumentos. Ah, que como la campaña, que el accidente del tren, del metro. Bueno, si revisamos por qué se da ese accidente, vamos a encontrar pues que ella no tiene toda la responsabilidad y mucho menos es culpable. Pero y así otras cosas. Sí, porque ella es muy inteligente, mucho muy inteligente, y también nuestros adversarios, ya no todos, no, algunos, ¿no? Se está definiendo si van a quedar los que están a favor del presidente o la presidenta. Yo no estoy interviniendo en nada, por dos razones. Una, por principios. Yo nunca hago eso. Y dos, porque ella no lo permitiría. Yo me voy contento después de lo que hicimos millones de mexicanos, porque eso también hay que tenerlo muy presente. Esto fue un triunfo de todo un pueblo y fue algo que se fue gestando desde hace mucho tiempo. Aquí participaron muchos luchadores sociales, luchadores por la democracia, que fueron desbrozando el camino, limpiando el camino. Muchos ya no alcanzaron a ver esto. Nosotros nos tocó consumar la obra de transformación iniciada desde hace mucho tiempo
por mucha gente que sufrió, que padeció, que enfrentó el autoritarismo, la antidemocracia, las injusticias. Cuando invité al Palacio a algunas gentes, cuando invité a Elenita y estábamos en el balcón principal, estaba llorando y muchos no lo creían, era pellízcame, porque ¿cómo? Pero fue el pueblo, fue la gente. Entonces hay que cuidar el movimiento y que no haya desviaciones. Por eso me gustó mucho lo de ayer, el no robar, no mentir, no traicionar. Es que el no robar es no solo un acto de ética, de moral, es contar con la fuente de financiamiento necesaria para impulsar el desarrollo de México y garantizar el bienestar del pueblo. Solo no robar. El problema de México no es el presupuesto. Presupuesto hay. El problema de México era la corrupción. Se robaban casi todo. Ese es el problema. Entonces, cuando se repite no robar, no mentir, es importantísimo. Hablarle con la verdad a la gente. Y lo otro, no traicionar al pueblo. ¿Sí? La no reelección. Pues eso es muy importante. Además, nosotros tenemos la suerte de que desde los años 40 se definió los 6 años como periodo presidencial y 6 años, en el caso de la presidencia, alcanzan. Donde hay problema es cuando son 4 años y no hay una reelección. Por ejemplo, en Estados Unidos es 4 años y una reelección. No es lo mejor. Lo mejor es lo nuestro. Porque cuando es 4 y una reelección, ¿sí?, trabajan 2. Y los últimos 2 ya están pensando en la reelección. ¿Sí? Pero todavía está peor, pero eso está hecho con malas intenciones, para que haya incertidumbre y dominen los de siempre. El caso, por ejemplo, de Colombia. 4 años sin reelección. Esto no es político, ¿no? Esto es de una reflexión académica, ¿no? En Colombia nunca había gobernado la izquierda, un gobierno popular, un gobierno progresista. Es la primera vez, porque nosotros
pues tuvimos una revolución, tuvimos un presidente como Lázaro Cárdenas, pero allá nunca, siempre el conservadurismo. Y ahora llega Gustavo Petro, bueno, con ganas de cambiar, pero son 4 años y yo creo que ya lleva 2. O 1, ¿cuánto lleva Petro? 2. Entonces, ¿qué se hace ahí? Porque ahora hay una polémica. Se opta por una gente cercana al presidente para que haya un poder detrás, que el presidente siga mandando, pero con un representante. Eso no. ¿Es mejor la reforma? ¿La reforma en qué sentido? Que se permita la reelección 4 años y que después 6 sin reelección. Ese es mi punto de vista. Pero 6 alcanza. Además, si llegan jóvenes, pues sí pueden con más, pero si ya no llegan tan jóvenes, y además se busca transformar y son 16 horas diarias, ya solo por la enfermedad, ¿no?, del poder, por sentirse insustituibles, necesarios. Pero 6 años es muy bueno en el caso de la presencia. A eso se refería. Sí. Ahí en los legisladores lo mismo. Sí es bueno que haya renovación. Que no se queden ahí, porque hay unos que están como inventariados. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero aquí, por ser la primera vez que una mujer es reconocida por el pueblo para el más alto honor, para la presidencia de la República, si me permite, quiero nombrar a algunas mujeres de nuestra historia, que además, cuando fui jefa de gobierno, pusimos en el Paseo de las Heroínas, en Paseo de la Reforma. Están presentes con nosotros Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza, Agustina Martínez Heredia, Dolores Jiménez y Muro, Matilde Montoya La Fragua, Sara Pérez Romero, Carmen Cerdana La Triste, Juana Belén Gutiérrez Chávez, Elvia Carrillo Puerto, Ermila Galindo, y también todas las mexicanas anónimas forjadoras de la patria. Venimos de lejos. Este triunfo no es de ahora. Se lo debemos a muchas y muchos que han luchado por nuestra patria, por las libertades y la justicia, a hombres y mujeres que han dado su vida por nuestro país, a movimientos sociales,
obreros, estudiantiles, médicos, de maestros, de campesinos, de mujeres. Y gracias también, espero que nos esté escuchando, a un hombre que nunca se venció, nunca se cansó de dedicar su vida a la justicia y a su pueblo. Presidente, escribiste un libro recientemente que titulaste Gracias. Desde aquí te decimos, presidente, gracias. Es un honor estar con Obrador. Hace poco dije que el cierre del gobierno del presidente López Obrador iba a ser espectacular, porque el 2 de junio íbamos a hacer historia. ¡E hicimos historia el 2 de junio! Vamos a mantener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A garantizar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador, a los que nos comprometimos, al apoyo de las mujeres de 60 a 64 años de edad, a las becas para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública y más becas, a más preparatorias, a más universidades, a consolidar el sistema de salud pública, a construir viviendas para jóvenes, hombres y mujeres, a garantizar el aumento al salario mínimo, a continuar con los trenes de pasajeros. Nuestro compromiso siempre, como o con la reforma que envió recientemente el presidente para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Nuestro compromiso con el bienestar de todas y todos los mexicanos. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor presidencial. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Me comprometo con ustedes a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Este triunfo del pueblo de México es el triunfo de la revolución de las conciencias. Y el reconocimiento de nuestro pueblo al mandato de continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de México. Amigos y amigas, tengo claro que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro
porque la responsabilidad es enorme. Pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo. Gracias hoy al pueblo de México. Este es tu triunfo. Este 2 de junio nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva Claudia Sheinbaum! Compañeras y compañeros, con mucha alegría, juntos, nuestro himno nacional. ¡Viva!